Señor, abre mis labios. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracia y bendiciendo su nombre. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Oh, dar Padre y escuela si la unes sobre la religión de son tus obras, Señor, que profundos tus designios. Que ninguna teoría se entiende, ni elección se adverta. Aunque terminen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Dios, Señor, es excelso por
Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recorreré entre las naciones, os reuniré en todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Señor, ha sacado una adversario y amor.
Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él os encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Nuestros pasos, Dios de Israel, por el camino de la paz. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Adoremos a Dios que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquémosle diciendo: escúchanos, Señor. Señor Padre de todos, tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria. Escúchanos, Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos, Señor.
Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti, para que respondamos con presteza a tus llamados. Escúchanos, Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos, Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra. Concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres, siempre y en todas partes, la imagen de tu unigénito nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Bienvenidos todos a la casita de nuestra Madre. Acerquémonos con alegría en este día especial para celebrarla, para vivir con ella los misterios de nuestra salvación, para mirarla, pero sobre todo para dejarnos mirar por ella.
como lo hacemos a esta hora todos los días, el cabildo y los sacerdotes que estamos aquí sirviendo en el santuario, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos, el cabildo de la basílica, pedimos que el Señor les conceda su amor, su misericordia. Hoy también los invito a orar por nuestros peregrinos de Sumex y Airón Tools, herramienta neumática, que como cada año vienen a rendir su homenaje a nuestra madre, a dar gracias y a encomendarse para un trabajo digno, un trabajo de amor, donde también reciban la providencia de Dios para que no les falte la casa, el vestido y el sustento. Bienvenidos, hermanos peregrinos. Nuestros radioescuchas de ESNE El Sembrador también pues participan con nosotros a través de los medios más media de comunicación, que desde la Unión Americana, hoy en este día tan singular para ellos, desde la Unión Americana y desde el Bajío nos siguen en esta celebración. Ahora pues, con humildad, pidamos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios nuestro, por tu inefable misericordia has querido agregar a la Iglesia a muchos pueblos de América por medio de San Junípero Serra, concédenos por su intercesión que nuestros corazones estén unidos a ti en la caridad, de tal manera que podamos llevar ante los hombres siempre y en todas partes la imagen de tu unigénito, nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de Ruth. Tenía Noemí por parte de su marido Elimelec un pariente de muy buena posición llamado Boaz. Ruth, la moabita, le dijo a Noemí: déjame ir a un campo en donde el dueño me permita recoger las espigas que se les caigan a los segadores. Ella le respondió: ve, hija mía. Fue Ruth y se puso a recoger espigas detrás de los segadores en un campo, que para suerte de ella pertenecía a Boaz, el de la familia de Elimelec. Boaz le dijo a Ruth: escucha, hija mía,
No vayas a recoger espigas en otros campos, ni te alejes de aquí. Quédate junto a mis espigadoras y síguelas por donde ellas vayan recolectando. Ya les dije a mis segadores que no te molesten. Si tienes sed, ve a donde están las vasijas y bebe del agua dispuesta para los trabajadores. Ella se postró ante él y le dijo: ¿Por qué me tratas con tanta benevolencia y te fijas en mí, que no soy más que una extranjera? Vos le respondió: Me han contado todo lo que, después de la muerte de tu marido, has hecho por tu suegra, cómo has renunciado a tu padre y a tu madre y a la tierra en que naciste, y has venido a vivir entre gente que no conocías. Después de algún tiempo, Boaz se casó con Ruth, se unió a ella, y el Señor hizo que Ruth concibiera y diera a luz un niño. Las mujeres le dijeron a Noemí: Bendito sea el Señor, que no ha permitido que le faltara a tu difunto esposo un heredero para perpetuar su nombre en Israel. Este niño será tu consuelo y el apoyo en tu vejez, porque te lo ha dado a luz tu nuera, que tanto te quiere y que es para ti mejor que 7 hijos. Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y se encargó de criarlo. Las vecinas felicitaban a Noemí diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí, y le pusieron por nombre Obed. Este es el padre de Jesé, padre de David. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor. Dichoso el hombre que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Aleluya, aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre Celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Parece que estamos escuchando cómo Jesús reza la oración del Magnificat. Pero bueno, pues la educación humana la recibió de María, que seguramente insistía en esa circunstancia y que el Señor manifiesta de una manera muy singular. El Papa Juan XXIII nos hace una narración muy interesante en una homilía sobre un espejo. Si un espejo está sucio, pues vamos a quedar peinados igual que yo, muy feamente. Pero si un espejo está limpio, me deja ver cómo estoy. La circunstancia de este Evangelio es precisamente eso: ser espejos del Señor. No sustituir al Señor, sino ser su reflejo. No podemos sustituir al Señor ni en su bondad ni en su misericordia. Simplemente podemos nosotros reflejar lo que Él hace a través de nosotros. Cuando le llamamos a alguien padre, sea nuestro papá, sea el sacerdote, nuestra mamá, nuestros padrinos, cuando les llamamos padre, es el reflejo de la misericordia de Dios manifestada en estas personas. No vienen a sustituirlo, como querían hacerlo los fariseos. Vienen a reflejarlo, es muy diferente. No son el espejo sucio, sino aquel espejo que con la limpieza de su amor, de su servicio, de su entrega, vienen a reflejar lo que el Padre Celestial quiere hacer a través de nosotros. Se anonadan
se humillan para hacer que Dios sea conocido, y entonces ahí viene el enaltecerse. Pero aquel que quiere sustituir a Dios, aquel que quiere tomar el lugar de los primeros lugares, y no solamente aquí de la tierra, los primeros lugares, sustituir a Dios, viene a ser humillado, viene a ser signo de la destrucción y de la muerte. En esto se refleja el Evangelio de hoy, un Evangelio que nos invita a vivir el servicio, vivirlo con alegría, vivirlo como reflejo de la misericordia del Padre Celestial en medio de nosotros. Hoy, hermanos, celebramos con gran alegría dos fiestas. La primera fiesta se refiere a un santo muy querido, San Junípero Serra. Aquí en la Basílica tiene un lugar muy especial. Atrás de la Capilla de Indios se levanta un pequeño monumento, ni tan pequeño, pero bueno, un monumento en honor a Junípero Serra, que ya desde mucho antes de que estuviera canonizado ese monumento existía, hoy fue trasladado para allá. Pero es un santo muy singular. Estamos hablando del siglo XVIII. En el siglo XVIII, guerras entre España y Francia, la problemática pues que se vivía entre Inglaterra, empiezan invasiones musulmanas, en fin. Me estoy refiriendo al siglo XVIII, no al siglo XXI, aunque se parece. ¿Ok? Bueno, esos conflictos, esos momentos hasta de terrorismo que se vivían, viene a ser una presión muy fuerte. Junípero Serra nace en una isla, la isla de Mallorca. Ahí tiene la inquietud de entrar al servicio de Dios como ministro de la iglesia, se hace sacerdote franciscano. Un hombre muy inteligente, obtiene el doctorado en teología y en filosofía, es superior allá en España. Pero viene la problemática: aquí en México también tenemos problemática. Los jesuitas son expulsados de los territorios, primeramente los territorios españoles. Son expulsados primeramente porque ellos traen ideas pues de independencia, y la circunstancia no les gusta a ningún imperio esa cuestión, y entonces los expulsan. Vienen a apoyar el trabajo que estaban realizando los españoles, sobre todo vienen a apoyar los franciscanos y los padres del oratorio. Como los padres del oratorio no son misioneros, se establecen en las ciudades, pero los franciscanos tienen un espíritu también de misión, y entre ellos Junípero Serra, que viene como superior de los misioneros que vienen a suplir a los jesuitas. Desembarca en Veracruz y ahí lo muerde una serpiente, lo muerde en el muslo, y desde entonces quedará renco, cojo, desde entonces. Es muy fácil decirlo, pero su trabajo es muy difícil entonces entenderlo. Él tiene como principio propio la pobreza extrema. Ha hecho un voto de pobreza, sí, pero ahora ha decidido vivir la pobreza extrema. Nunca se subirá a un caballo, a una carreta, siempre su trabajo lo hará caminando, renco, caminando, con dolores. No había penicilina ni nada de esto, los dolores continuaron, la llaga que traía en la pierna.
y lo ofrecía por el éxito de las misiones. Desde Veracruz se viene caminando a la Ciudad de México. Cuando ve que en la Ciudad de México, pues más o menos está planeado todo, entonces se va a la Sierra Gorda, una sierra muy bonita, pero muy peligrosa, aquí en el estado de Querétaro, y funda las siete misiones que conocemos nosotros, y si no las conocen, váyanlas a conocer, muy bonitas, muy interesantes, misiones donde él se introduce a lo peligroso para llevar la palabra de Dios. La Sierra Gorda, toda, se le debe su evangelización a Junípero Serra. Les digo, como los jesuitas fueron expulsados, entonces lo llamaron a una misión jesuita, la misión de la Baja California. Se dirige para allá a suplir las misiones del padre Quino. Y como llega y dice, pues si el padre Quino ya hizo todo, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Decide subir a la Alta California. Allá, en lugares inexplorados, en lugares muy traicioneros y muy difíciles, lleva la palabra allá, a Estados Unidos, a la California, Texas. Nada más basta escuchar San Diego, San Carlos, San Francisco, Nuestra Señora de Los Ángeles, hoy Los Ángeles, sí, 15 misiones que va a fundar y 28 que va a apoyar. Y lo hace caminando, insisto. No es fácil pensar en estas grandes dimensiones de terreno. Se va caminando y ofreciendo su sacrificio por el éxito de las misiones. Estas misiones muy importantes. Hace 2 años el Papa Francisco en Washington lo declaraba santo, después de que Juan Pablo II lo había beatificado. Hubo grupos de americanos que vinieron a reprochar. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Si él quitó a los indígenas su fe, a los indios de allá de Estados Unidos, les quitó su fe, les arrebató lo que tenían. Fue abrirle los ojos. Pero una cuestión es muy importante. Las misiones de San Junípero Serra son misiones que hoy continúan, que son ciudades, y que una cosa, no mataron, no destruyeron, no exterminaron a los indios de allá. Mientras en otros lados terminaron con ellos para imponer su cultura. Junípero Serra defendió al indio, lo evangelizó, sí, pues era su misión. Lo evangelizó, pero defendió al indio, defendió sus terrenos, defendió también sus culturas. Una cuestión muy importante, sobre todo en aquel momento en que él podía haber decidido terminar con todo, los respetó, les dio su lugar, lugar que hoy todavía tienen, lugar que hoy siguen manteniendo con alegría, con una dignidad humana y distinción cultural. Hoy celebramos a Junípero Serra, un gran evangelizador, misionero, pastor. Podría yo decir con el Papa, un pastor que huele a oveja. Pastor en España, pastor en nuestro México, pastor en Estados Unidos. Pidámosle a Dios que nos dé la gracia de también ser discípulos y misioneros. Pero hermanos, les decía yo que son dos fiestas. Junípero se resume. Cuando los jesuitas fueron expulsados, se fueron a los territorios bárbaros, sí, a los territorios vikingos, a Holanda, Polonia, Alemania, hasta Rusia, y llevaron de bandera a la Virgen de Guadalupe,
No nos extrañe que al pasar por Polonia también evangelizaron con ella, y por eso el Papa, nuestro querido Papa polaco, pues la conocía de una manera muy singular. Estando allá, pues quiero ubicarnos ahora en Polonia. Hoy, 26 de agosto, hace 300 años, hoy se cumplen, fue coronada la Virgen de Częstochowa. Hoy es la fiesta de la Virgen de Częstochowa. Es una fiesta que a nosotros, aunque no la conozcamos, creo que nos toca. El Papa Juan Pablo II era una devoción muy especial, fue obispo de ahí. Yo creo que hay que tener también esa sensibilidad. Pedir por nuestros hermanos polacos. Pedir hoy que los bendiga, que ellos, que al proclamar a la Virgen de Częstochowa como reina, también nos enseñen a ser y mirar a la Virgen con alegría, a dejarnos mirar por ella y a coronarla con nuestro corazón lleno de oración y de pureza. Hoy celebramos a la Virgen de Częstochowa, insisto, pidamos por nuestros polacos, pidamos por los españoles, por todos los pueblos de Europa y por nuestros pueblos de aquí, de México y de Norteamérica. Que el Señor, por intercesión de nuestra Madre Guadalupe, nos enseña de sí: aquí estoy, soy esclava del Señor, humillarnos para un día enaltecernos en el cielo. Pongámonos de pie. Oremos, hermanos, con insistencia al Señor y pidámosle que escuche nuestras oraciones diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que Dios bendiga al Papa Francisco y a nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, oremos. Escúchanos. Para que dirija y sostenga la labor de los que gobiernan el mundo, oremos. Escúchanos. Para que conceda a los que sufren tentaciones fortaleza para resistir las pruebas, oremos. Escúchanos. Para que nos libre de una muerte repentina e imprevista, oremos. Escúchanos. Para que en nuestra jornada el Señor guíe nuestros pasos por caminos de paz, oremos. Escúchanos. Por la peregrinación de Sumex y Airón, Tools, herramienta neumática, oremos. Por los radioescuchas de ESNE Radio, El Sembrador de California, oremos. Escúchanos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concede tu ayuda a todos aquellos por los que hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Thank you.
Rueguen, hermanos, para que esta nuestra familia reunida en torno a Cristo pueda ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la festividad de San Junípero Serra, y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo tu Hijo amado. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Junípero Serra, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por esto te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y mártires, San Junípero Serra, San Juan Diego Cuautlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, dirijámonos al Padre como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Padre, líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Por la eficacia de este sacramento, confirma, Señor, a tus siervos en la verdad de la fe, para que, por la que San Junípero Serra nunca cesó de trabajar, dedicándole toda su vida, para que en todas partes la profesemos de palabra y de obra, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.